¿Qué tal, mis queridísimos Capitals? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidos a Capital Musical. Mi nombre es Sergio Rojas y para mí es un placer poder tener nada más y nada menos que a un gran cantante compositor que la está rompiendo de todas a todas. Mi queridísimo Borja, bienvenido a Capital Musical. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme y feliz de estar aquí. No, 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 yo feliz, créeme, no sabes. Cuando me dijeron, tenemos entrevista con Borja, dije, por favor, necesito platicar acerca de esas rimas del verbo amar. Me encanta, <laughs> y por me supuesto, encanta. de ese gran sencillo, que no, 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 no. ¿Qué te puedo decir, Borja? Me fascinó Cora Frío. Está, qué letra, ¿eh? ¿De qué bueno. quiero? ¿cómo, ¿Cómo empezamos? Tú dime, porque ahora sí que yo te sigo. Yo debería de llevar la entrevista, pero no, yo te sigo. <laughs> bueno, tú, tú dime, tú dime para dónde quieres ir, ¿no? Yo feliz, gracias por, por tus palabras. La verdad que para mí eh, mi disco, mi primer disco ha sido un sueño, ha sido mi, mi bebé, ¿no? Algo que siempre he querido hacer y, y de ahí sale Rimas del Lugro Amar, Y, y ha, sido, ha sido muy especial, no sé, ha sido como demasiada energía, demasiadas sensaciones volcadas en un disco, ¿sabes? Que nos ha llevado a muchos lugares. Y la verdad sí, porque son canciones que si nos vamos track por track puede ser algo increíble, pero cuando a mí me gusta jugar mucho con la música, me gusta jugar mucho con los discos y voy poniendo de repente, vamos a poner el caso de, de, de tu material, Rimas del Verbo Amar. Puedo empezar con aire, después me puedo ir con tensión, de ahí me puedo ir este, tu cuarto y, y, y voy jugando con las canciones. Ojo, yo ya primero había hecho todo el tema, todo, 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 todo. Ya lo había escuchado, pero después quise jugar y, como te digo, empezar a desorganizar, pero para organizar mis sentimientos, porque claro, eso claro. fue, eso fue lo que logró este material. De repente dije, caray, o sea, me siento contento, empiezo a sentir nostalgia. Me dan ganas de bailar, me dan ganas de cantar, me dan ganas de gritar. Eso es lo que me llevó este material y me gustaría saber cómo fue que lo creaste. Con ese pensamiento o fue eh, de una manera abierta. No, mira, me encanta lo que dices porque has hecho una palabra que a mí me gusta mucho, que está muy en el disco, que es nostalgia, ¿no? Es tiene, tiene cierta nostalgia y, y tiene como sentimiento de, 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 de cosas que todos hemos vivido, ¿no? Rimas del oro amar era un poco la canción con la que empezó el disco, ¿no? Fue la primera canción que hice para el disco Junto a Aire y, y fueron como un poco los pilares de donde basamos un poco todo el concepto de rimas del Erdoamar, que no es saltar o bailar o cantar, sino que es todas las sensaciones que riman con querer y que te quieran y, y, y tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Eh, pues saber que, que el amor cuesta, saber que no siempre sale como uno espera y eso te lleva a otros amores y a otras situaciones. Entonces yo creo que son como un poco reflejo de mis últimos años como ser humano, como persona y como compositor, ¿no? Dejándome llevar por diferentes lados, como amigos cuenta una historia, aire cuenta otra, tensión cuenta una. Eh, son todos momentos de, de la vida de uno, yo creo. No, y vaya que sí, ya has tocado muchos corazones. Tus rimas del verbo amar han llegado a muchos, muchos corazones, porque es una canción que escuchan muchísimo en diferentes plataformas auditivas y por supuesto también tu canal de YouTube, pero uh -huh. me llamó la atención porque tiene 2.017.278 reproducciones a la fecha. Y eso es algo, bueno, ¿qué te puedo decir? Increíble, uh -huh. porque estás llegando de manera orgánica a través de tu música y obviamente aquí en Capital Musical. Me fascina, me encantan los números, me fascinan las cifras, porque yo sé que es el alcance que ustedes tienen como artistas. Ustedes, a mí déjenme la, ahora sí que las cifras, y ustedes dedíquense a componer esas joyas, esos poemas auditivos que nos regalan día a día. Por lo mismo, me di cuenta que el material completo tiene 5.654.782 reproducciones. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? El número, ¿eh? <laughs> ¡Felicidades! Muchas gracias, es un montón, es un montón. A mí me, me explota la cabeza. O sea, ya al final hago canciones en mi sofá para mí y para intentar que la gente pueda sentir las cosas que yo siento, ¿no? Y, y cinco millones es un montón de personas. O sea, imagínate, es una locura. ¿Y, y estás de acuerdo que apenas es el primer, primer material? Y, claro. ojo, yo solamente estoy hablando de una sola plataforma. Imagínate claro, en todas las plataformas ya que hay, en todos los dispositivos, no, no. en todas las personas del mundo, es abismal. Te puedo no, decir es muy loco, que muy loco. no, muchas felicidades. Aparte también esas colaboraciones que tienes con Vale, Valentina Rico, Sergi, o sea, son grandes. ¿Cómo fue el trabajar con ellos y por qué decidiste incluirlos a ellos? Pues mira, sí, esto está guay porque al final son amigos, son personas que yo conozco, personas que admiro por su talento, por su trabajo, por, lo, por la dedicación que le tienen a la música, y el amor que le tienen a la música, y, y pues por de forma natural nos sentamos a escribir canciones que al final tiene sentido y se convierten en duetos, nada forzado, o sea, no hay nadie ahí que no Tuviera sentido que no fuera un amigo o, o un amigo de un amigo, ¿sabes? Es todo como muy orgánico, porque sí quería que fuera el primer trabajo, ¿no? Que fuera como todo muy de verdad, muy genuino, muy de casa. Claro, no, no, y aparte, podemos decir, muchos pueden ser el mismo estilo, pero son diferentes maneras de componer. Total. Eh, diferentes tonos de voz. Eh, las chicas de Vale, eh, igual tuve la oportunidad ya de platicar con ellas. Y su manera de componer es única. Y créeme claro. que a mí me fascinó esa combinación que tuviste de colaboraciones en este material. Digo, si así Gracias. está este disco, y hablamos 30 de mayo de 2023, ¿qué es lo que nos espera? Y en eso, ¡pum! Llega Cora Frío. Qué temazo, qué temazo, claro. en verdad puedo decir primero de febrero de 2024, yo creo que llegaste a muchos corazones justo días antes del Día del Amor y la Amistad. ¿eh? Sí, 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 sí. Nada, Cora Frío para mí es especial porque es como evidentemente lo que tú dices, como una primer, primera continuación de Rimas del Oramar. Y me gusta porque tiene la letra que me gusta a mí que tenga, la esencia, las melodías, la parte muy pop. Eh, juega un poco con... Eh, los ritmos españoles y los ritmos un poco más eh, urbanos, si quieres, o latinos o modernos. Y no sé, me apetecía, me apetecía mucho. Como que es una canción que me divierte mucho y que la gente le tiene mucho cariño y que la gente me lo dice. Me dice, oye, eso es de mis favoritas, tal. Y me encanta, me encanta eso, me encanta eso. Tengo que hacerte una pregunta que llevan dos grandes frases de tus canciones. Uh -huh. Te lo juro porque a mí me gusta no nada más escuchar, me gusta analizar, me gusta meterme a la canción y como ustedes, como ustedes, llorarla, sufrirla, cantarla sí. y aparte después decir, ¿por qué no? Va otra vez. Me Pregúntame, a ver. Eso de, de enamorarse no es para mí, que lo prefiero no sentir. Uh -huh, ¿Cómo surge esto? Porque fue algo que yo creo que todos, 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 todos lo hemos pensado en una ruptura. O uh -huh. las personas que les da miedo dar el paso a enamorarse. Total. Porque les da miedo ese sentimiento, ese, ese mix que puedes tener con una persona. ¿Cómo surge? Porque es una frase muy bonita y muy fuerte a la vez. Pues mira, eh... Tu cuarto la escribimos eh, con, con Julio Ramírez de Reik y con dos amigos compositores wow. Ajá. en Miami. Y, y, y fue chulo porque fue la, la sensación que todos los cuatro tuvimos en la habitación cuando, cuando la escribimos, ¿no? que es esa frase de decir, no quiero nada, no quiero enamorarme porque no es para mí, porque me da miedo, que me dan daño, porque no sé hacerlo, porque no me siento cómodo ahora mismo, porque estoy bien tranquilo hasta que de repente, sin quererlo, llega esa persona, ¿no? Entonces, como que los cuatro a la vez nos miramos y dijimos, "Wow, los cuatro hemos sentido eso, o nos ha pasado eso ahora, o nos está pasando, o nos pasó en el pasado, ¿sabes? Entonces, no sé, como que salió muy natural, porque fue, fue algo que los, todos hemos vivido, como tú dices, es muy cotidiano, es muy normal. Créeme, créeme que cuando yo escuché esta frase, te digo que estaba yo escuchando todo el disco, pero esa fue la que se me quedó tatuada y dije es que sí porque hay un momento y vamos a poner así te puede recordar el primer amor te puede, puedes estar viviendo el amor eterno con la persona que decidiste pasar tu vida con, pero así eterna y el momento que dices en un pleito o algo es que esto de enamorar menos para mí estás de acuerdo total, porque total. o que vas olvidando los detalles y hay un momento que ¡pum! no 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 tienes que regresar porque sí si sí te gusta sí. el humorarte y también te digo que es, también es yo creo que esa canción es mi frase favorita también porque sí resume muy bien todo algo que todos sentimos y resume bien la canción también y estás listo para la segunda frase que dije guau estoy emocionado <laughs> es que es en serio te lo juro me recordaste muchas situaciones de mi vida y yo creo que esa conexión que puedo tener con tu música es maravillosa. ¿Estás listo? A ver, a ver. <laughs> Tú que me buscaste para después marcharte. Mm, claro, eso es corafrío, claro. Pues sí, esa también, esa es muy real. Eh, es, sí, esa, esa duele un poquillo más, pero, pero yo creo que eso pasa, ¿no? Como que hay, a veces nos gustan las personas que no nos convienen y eso es parte de la vida y, y sí a veces alguien te busca y cuando ya te tiene o ya pasa un poco el tiempo de repente se marcha a otro lado y tú no entiendes porque dices joder con lo que me ha costado a mí esto y de repente estoy aquí y ahora tú te vas bueno momentos que yo creo que, 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 que todos vivimos en algún momento no en momentos de reflexión y también cuando la escribí fue algo que, que dije uy esto, esto me ha pasado sabes y te juro, no, no sabes, Borja. Yo cuando estaba escuchando las canciones, de repente fue. Tú que me buscaste para después marcharte, fue. ¡Bum! Ya sabes. Así como la película de Ratatouille, que, que prueba. Claro, claro, brutal. No, pues me encanta, joder, Me alegra un montón que te hayas podido conectar. Y, y al final, eso es por lo, que, por lo que hacemos canciones, ¿no? Para conectar conmigo. Y con la esperanza de que si yo estoy conectando, alguien más pueda conectar, ¿sabes? Entonces, el hecho de que tú me digas que conectado ya hace que la canción ya tenga sentido, ¿sabes? No, sí, muchísimas sí. gracias. Y créeme que me gustaría saber, ya que pudimos, ahora sí tú y yo, conectar con esta charla, con esta entrevista, ¿qué viene después de Cora Frío? Porque digo, Borja le gusta escribir al amor, al desamor, a los sentimientos. Quiero saber cuál es la continuación. <laughs> Mira, la continuación eh, pronto la comentaré. Es, aún no está, aún, aún, no, aún no, puedo, pero, pero, la continuación es un disco, es un disco que estoy trabajando, que estoy acabando de escribir, que estoy acabando de grabar, eh, que me tiene muy emocionado, que me está, me está llevando por lugares nuevos, aunque también me está haciendo hacer la segunda parte, ¿no? De rimas del mar. Y, y me emociona mucho, no sé, me emociona mucho, como que es como un nervio muy chulo, como decir, uff, estoy preparando muchas cosas, ¿sabes? Entonces sí. No, mucho no, gusto. no, y, y te agradezco también, eh, te lo digo en lo personal, porque yo seguía buscando tu música y encontrar Rimas del Verbo Amar en vivo desde Barcelona, eh, que son cuatro canciones, pero perfectamente bien seleccionadas para el momento que estás viviendo, que estás buscando, que quieres encontrar algo, llega Atención, Amigos, Aire, De Bien a Mal, o sea, son canciones que yo ya adopté y te lo agradezco, porque son parte ya no nada más de un playlist, sino de un soundtrack de vida. Muchas gracias. Pues mira, Rimas de Oramar Amar en vivo es un sueño, porque es algo que quería hacer, que nunca había podido hacer ¿no? una sesión en vivo con mi banda y de mi primer disco, y elegir las canciones y tocarlas en Barcelona, que es mi ciudad, no en casa, digamos, y hacerlo, dejarlo en YouTube, dejarlo en Spotify, que viva ahí para siempre, es que al final hace las cosas para la gente, pero también por la satisfacción de uno decir, joder, he podido grabar esto mi disco, que nos ha dado tantas alegrías y ahí está un pequeño fragmento de mi ciudad y de mi, de mi banda y de mi momento en vivo ¿no? entonces, sí, por ejemplo, Tensión a mí me hace mucha ilusión porque es una canción que tengo con Valentina Rico, que escribimos juntos pero que para en vivo la hemos modificado un poco y la hemos adaptado ¿no? y de repente se ha convertido para... yo, yo mismo he redescubierto mi canción es muy chulo Increíble, en verdad, no sabes me fascina y quiero saber el día de hoy, ¿qué nos tienes preparado? Pues mira, lo que te iba a decir es que espero poder ir muy pronto a México a tocar, a cantar y por supuesto que, que vengas si estás y, y, y va a ser muy bonito. México me hace mucha ilusión. Es uno de mis, de mis sueños, en verdad, poder tocar en México con mi banda y, y, y triunfar y disfrutar con la gente. Yo creo que aquí vas a ser me, más que recibido eh, con los brazos abiertos. Porque aunque no lo creas, Borja, sí te puedo decir que tu música es y conecta con todo, ¿eh? Eso es algo que me gusta muchísimo. Y yo siento que la gente en México, cuando conecta con el amor y les fascina el desamor, bueno, uh -huh. créeme que ya por este lado eres más que bienvenido, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias y por eso me debe gustar tanto la gente de México, porque... Conectamos. Y quiero saber si nos tienes preparado alguna sorpresita para el día de hoy. Pues eh, lo que tú quieras, que sorpresas tengo siempre. ¿Al listos? ¿Algún sencillo que venga, que estás preparando, que vamos a poder escuchar próximamente? Pues mira, música viene muy pronto. No te puedo decir exactamente cuándo, pero te puedo decir que muy pronto. Te puedo decir que, que seguramente antes de que acabe verano hay cosas nuevas y ya no vamos a parar hasta el año que viene y van a haber muchas canciones entonces no te las pierdas espérate ahí que todo el mundo esté muy pendiente porque tiene mucha música. Y el álbum más o menos para cuándo lo vamos a poder escuchar? Pues estamos acabándolo pero hombre el año que viene pronto estará. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si invitas a los Capitals, tus Capitals, a que te sigan en las redes sociales, tus canales digitales, YouTube? Y por más que te quiero sacar la sopa, no me dejas. No, hombre. Yo, Venga, mi hombre querido Borja. Pronto, pronto contaré muchas cosas y las contaré en, en Instagram sobre todo, en TikTok. En Instagram estoy como solo Borja y en YouTube y TikTok como Borja Música. Y nada, un abrazo fuerte y una invitación a los Capitals para que estén pendientes de todo. Perfecto. Ya lo escucharon, mis queridísimos Capitals. Tienen que conectar a profundidad con rimas del verbo amar y, por supuesto, cora frío. Así que muchísimas gracias, mi queridísimo Borja. Gracias por haber estado sí. en Capital Musical. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras agregar? No, nada, que escuchen las canciones, que las sientan, que se... Vayan a andar, que se pongan los cascos o los auriculares lo que sea y que se dejen llevar por el disco y disfrutar un poco de la música para desconectar de la vida que va todo muy rápido. Exactamente, así que muchísimas gracias y quedamos pendientes para otra entrevista porque quiero seguir escuchando más de tus grandes y maravillosas composiciones. Mis queridísimos Capitals, mi nombre es Sergio Rojas y como siempre digo y no me canso de repetirlo, no se diga más de lo anteriormente. Comentado. comentado.